Aunque ha dimitido y ha entonado el mea culpa en su blog, quedan muchos truenos por sonar en la tormenta política desatada por el exministro de Hollande, Jérôme Cahuzac. Sobre el equipo de gobierno galo, el encargado de hacer, según su presidente, una república ejemplar, pesan demasiadas sospechas. Sean de encubrimiento, complicidad o simplemente incompetencia. Cahuzac mintió sin pestañear ante el Parlamento. ¿Es que vous avez eu un compte en Suisse? Y en la televisión. Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu. De compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin, et la réponse, à aucun moment. À aucun moment. En ningún momento, aseguró, mientras al menos 600.000 euros dormían en una cuenta no declarada en Suiza. En el punto de mira se encuentra Pierre Moscovici, el actual ministro de Finanzas con el que trabajó codo con codo, puso en marcha una investigación tras la cual habría filtrado que Cahuzac estaba limpio. Los medios de comunicación se preguntan si existió protección política o no. A lo que el portavoz socialista contesta, ninguna. Por otra parte, si la justicia ha podido hacer su trabajo, es porque tiene total libertad e independencia, y creo que esa es la marca de la casa de este gobierno. Por supuesto, la oposición también ha querido meter la cuchara en este caso. El líder del principal partido de la oposición asegura: ¿de qué nos damos cuenta? De que tenemos un presidente de la República que o bien no sabía nada, lo cual es muy grave porque demuestra cierta ingenuidad, o que lo sabía y mintió a los franceses. Antes de partir hacia Marruecos y con la popularidad desangrándose en las encuestas, Hollande se ha encargado de hablar de ultraje a la República y de una falta moral imperdonable en un discurso televisivo que trata de contener la incredulidad de los franceses. Thank you.